Bueno, amigos de Domes Informa, nos encontramos en la ciudad de Tampa y algo interesante, ¿no? Que uno puede observar gallos, gallinas, pollitos en los parques, en las calles. Y se trata de una historia que data de muchos años, muy interesante. Así que acompáñenos para que vean de qué se trata este video. Durante décadas, la ciudad de Tampa ha considerado oficialmente a Ybor City como su santuario de aves debido a su historia de gallos cacareando por las calles de ladrillos. Además, Ybor es considerada extraoficialmente como una de las comunidades más excéntricas de Tampa. Los pollos datan de los inicios de Ybor a finales del siglo XIX, como una comunidad construida por inmigrantes principalmente de Cuba, España e Italia. Los residentes de Ybor tenían las aves como alimento. El vecindario de East Ybor contaba con granjas. Algunos creen que los descendientes de los pollos originales caminan por las calles. En la década de 1980, una tormenta destruyó su gallinero de Ybor, lo que permitió a 40 pájaros que deambularan libremente y dieran a luz a las generaciones futuras. Además, los pollos también son abandonados en Ybor por aquellos que se cansan de cuidar a los pájaros en sus casas. Los pollos han sido motivo de controversia a lo largo de los años. Los oponentes quieren atraparlos y eliminar para el control de la población avícola en el área. Sí, oiga, ¿por qué aquí hay tanto gallo aquí en esta ciudad? Ay, porque los gallos son parte cultural de esta ciudad, de Ybor City. Cuando vinieron los migrantes en la industria del tabaco, ellos traían sus animales domésticos al principio, ¿no? Luego el gobierno les dijo que no podían traer más animales vivos, pero sin embargo ellos seguían criando sus animales para consumo doméstico. Y empezaron también la crianza de gallos de pelea. Son gallos que le dicen gallo fino. Hasta que el gobierno norteamericano en los años 70 prohibió el deporte de los gallos de pelea. Entonces los que tenían sus gallos para su deporte nos echaron a la calle. Dijeron, bueno, agarren esos gallos entonces. Si no nos dejan hacer pelear, bueno, entonces ténganos ustedes a ver qué hacen con eso. Otros quieren espantarlos físicamente de la propiedad privada. Ninguno está permitido. Una ordenanza de 1989 que declaró a Tampa un santuario de aves protege a estas de ser atrapadas o molestadas. Imagínense que el 7 de agosto del 2018 fue asesinado el gallo más famoso de Ybor, el coronel. Era un gallo blanco hermoso que siempre andaba por el Centennial Park de Ybor y también era una atracción turística del área. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $1,000 por la información de su asesinato. Y hay leyes que lo protegen, ¿no? Sí, hay leyes que los protegen. Esto, bueno, Tampa es un santuario de aves. Y aquí en Ybor City hay leyes que protegen a todas las aves, a los gallos. El gallo pasa por la calle y tú te tienes que parar tu carro. Y no se te ocurra hacerle daño a alguno de esos gallos o de esas gallinas. Porque, bueno, si te ven policía, te pone una multa. Y lo sancionan, ¿no? Sí, están sancionados. Son protección. Protección soldada. Y los habitantes del lugar adoran a sus animales, a sus gallos. Otros vecinos del lugar dicen que ese elemento ya existe en Ybor City. Si una persona se va a mudar al área y no le gusta, lo que tiene que hacer es acostumbrarse o mudarse a otro lugar fuera del distrito. Hay un lema que dice, si vives en Ybor City, no te pueden degustar las gallinas, porque te guste o no, han estado allí más tiempo que tú. Así es, mis amigos de Domes Informa, bueno, hemos conocido la historia de este santuario de los gallos en Ybor City, en Tampa. Ya saben, no se meta con los gallos. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo. La pelea de gallo aquí está totalmente prohibida. Si te gustó este video, síguenos en nuestras redes sociales como Domes Informa. Bueno, ahí vemos los gallos, las gallinas, aquí en este parque. Miren qué cantidad que hay. No se les ocurra meterse con estos animalitos. Parece que piensan que les voy a dar comida.
porque dice que en horas de la tarde vienen una sociedad protectora de animales a alimentarlos.